Lente Regional, noticias y opinión. Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores del Lente Regional. Mucha atención que la Alcaldía de Florencia, a través de la Secretaría de Gobierno, realizará una visita al corregimiento Orteguaza, llevando toda la oferta institucional de la Alcaldía de Florencia. Me acompaña a esta hora la secretaria Carol Tatiana Arboleda. Carol, gracias por estar con nosotros y bueno, hablemos un poco acerca de la oferta y la visita al corregimiento Orteguaza. Bueno, un saludo muy especial para todos los seguidores del Lente Regional, para ustedes, Jefferson. Decirles que esta iniciativa es del señor alcalde Luis Antonio Ruiz Iceri. Ustedes saben que él siempre le ha preocupado tener como ese contacto permanente con las comunidades, precisamente pues también para llevar soluciones ya en el ejercicio de la administración. Y es por ello que los corregimientos pues no son ajenos a esta iniciativa del señor alcalde, y por eso estaremos este fin de semana prácticamente en el corregimiento del Orteguaza. La idea es... Señor alcalde ha hecho unas invitaciones a diferentes instituciones. No es solamente que llegue la Administración Municipal de Florencia, sino que por el contrario, todas las instituciones de orden nacional aprovechemos este espacio para, digamos, hacer esa oferta institucional, pero sobre todo también para que llevemos soluciones. Nosotros tenemos mucha, información, nuestros diagnósticos nos lo dan los corregidores y ellos a su vez, pues, de una u otra manera, nos transmiten todas las necesidades e inquietudes que tienen nuestros campesinos en los corregimientos. En virtud de ellas, pues ya digamos que la Administración Municipal, el gobierno se ha preparado no solamente para llegar con esa oferta y decirles aquí estamos, sino precisamente para llevar soluciones. Jeffer, por supuesto, digamos el tema protagónico, por decirlo de alguna manera, es obras, la Secretaría de Obras. A raíz de la ola invernal de lo que ha venido sucediendo en nuestro municipio, pues por supuesto todas las vías terciarias, todos estos caminos tienen que ser intervenidos por la Secretaría de Obras, y de allí de manera muy diligente también este despacho ha estado atento como a esas solicitudes. Entonces vamos a llegar acompañados por unas instituciones también de orden nacional. Queremos que nuestros campesinos se sientan también cómodos, que digamos que hagamos unas intervenciones distintas en este sector. Secretaria, un tema importante es que ya una maquinaria amarilla está en este punto para lo que va a ser la visita de ustedes allá al corregimiento Orteguaza. Totalmente, por eso les mencionaba, es que no es, digamos, la dinámica de gobierno al barrio, de gobierno al campo, de gobierno en los corregimientos, viene cambiando, es por eso, porque no es llegar allá y solamente escuchar la problemática, no, es que se ha hecho un esfuerzo también enorme, digamos, desde los enlaces comunales, desde nuestros corregidores, desde el gabinete como tal municipal, en conocer las dificultades, y es como llegar allá solucionándolas, ya, o sea, como que presentarles, bueno, había un compromiso para este año, el alcalde estaba empeñado, digamos, en exigir metas, y entonces, bueno, teníamos este compromiso, ya cumplimos, y ir revisando en qué más podemos aportar, de qué manera hábil podemos ayudarles a nuestros campesinos, y por eso Obras sigue siendo protagonista en esa parte del transporte, en virtud pues de la comunicación, pero también de poder sacar como los productos que finalmente los campesinos ofertan en nuestra capital. ¿Cuáles son las veredas que serán visitadas durante en este recorrido por el Orteguaza? Bueno, nosotros vamos a estar prácticamente en el sector que es el de la Esperanza, pero también en Santana de las Hermosas. Digamos, son rincones donde finalmente muchas veces la institucionalidad no ha llegado por muchos motivos, pero que hoy le apostamos a estar en estos rincones de la capital, y pues con una expectativa muy grande, con la posibilidad también de compartir estos espacios que enriquecen la administración como tal. Digamos que por parte de gobierno queremos llegar allá, de la Secretaría de Gobierno como tal. Usted sabe que aquí tenemos los inspectores, tenemos los corregidores, tenemos también todo el tema de mediación. Entonces vamos a llegar allá con unas iniciativas importantes que en anteriores oportunidades no se había llegado y que hoy queremos que conozcan los conciudadanos. Muchas gracias a la Secretaria de Gobierno del municipio de Florencia, Carol Tatiana Arboleda, quien entrega esta importante información acerca de la visita y la oferta institucional de la Alcaldía al corregimiento Orteguaza. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales COFEMA S.A. con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional, plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. COFEMA S.A. 40 años. Somos una sola familia.